Bueno, el ejercicio llegó a mi vida, pues le empecé a coger como amor desde que veía a mi papá desde muy pequeñita que salía a hacer deporte, a trotar, siempre antes de irse a trabajar, fuera la hora que fuera, él siempre tenía que hacer deporte. Entonces, digamos como que hizo en mí como nacer ese amor y pues obviamente nada nunca más que el ejemplo. Bueno, el CrossFit llegó a mi vida de una forma algo graciosa. Resulta que yo tengo dos hijos. Después de mi segundo embarazo, por más de que yo hiciera ejercicio, por más de que yo hiciera dieta, a mí me quedó una barriguita que yo no estaba muy conforme con ella y no me bajaba con nada. Tanto así que yo llegué a llorar y a desesperarme y hasta querer operarme. Gracias a Dios no pasó. Bueno, un día mi esposo me dice, ve, yo conozco un sitio donde entrenan a alta intensidad, de pronto eso te puede ayudar. Y evidentemente fuimos y sí empecé a ver cambios en mi cuerpo, pero no tanto así me empezó a importar los cambios, sino como me empecé a enamorar de este deporte y los cambios empezaron como a ya pasar a un segundo plano. Empecé a ver que los brazos me estaban creciendo más, las piernas, pero más que eso era como que me estaba sintiendo una mujer fuerte y eso me empezó a enamorar. Entonces pues mi esposo, de verme que yo ya estaba entrenando tan duro y todo esto, él me inscribió a una competencia y me dijo, ve, vas a competir. Y yo, en serio, hasta me asusté horrible y le dije, ¿será que yo soy capaz? Sí, vos entrenas durísimo, listo. Fuimos a una competencia en Medellín y yo me enamoré. Pues ahí ya me terminé enamorando totalmente de CrossFit, de ver esas mujeres tan fuertes. Yo decía, wow, la última categoría. Yo decía, ¿cómo una mujer puede llegar a levantarse esos pesos, hacer esa gimnasia tan espectacular? Y yo decía, no, yo quiero, pero no me veía en una categoría tan alta. O sea, yo decía, si yo llego a competir una vez en avanzado, para mí eso ya, hice todo con este deporte.